Mis amigas, mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos. Quiero agradecer también a todos ustedes que escriben en los comentarios. Nos han pedido que hiciéramos un video de una bellísima actriz contemporánea, Julieta Rosen, y con mucho gusto aquí está. Resulta que ella desde muy jovencita pues quiso ser actriz y por eso empezó a estudiar en diferentes instituciones. A los 16 años ya estaba participando en obras de teatro y a los 20 años se inició en las famosísimas telenovelas. Tal vez la recuerden ustedes, por ejemplo, en Bianca Vidal de 1982, donde hizo su debut. También luego tuvo la oportunidad de hacer un protagónico y pues muchos la han de recordar y muchos no, porque la verdad esa telenovela no tuvo mucho éxito. Se llamaba Un Solo Corazón, ahí su galán fue Daniel Martín, pero pues parece ser que no hubo mucha química entre ellos. El caso es que no funcionó mucho, pero a partir de ahí Ernesto Alonso pues la tomó como su protegida y trabajó con ella varias telenovelas, por ejemplo La Traición de 1984, Senda de Gloria de 1987. En total ha realizado más de 20 telenovelas, la última Amor de Barrio en el 2015. Ha trabajado en el cine de Estados Unidos, por ejemplo hizo La Máscara del Zorro en 1998, ahí con Anthony Hopkins, con Antonio Banderas, con Catherine Zeta-Jones, en fin. Por supuesto, le tocó la época de las fotonovelas y trabajó en varias de ellas. Desafortunadamente, hubo una tragedia que se presentó en su vida y a partir de ahí, ella decidió retirarse al 100% e irse a vivir a la Unión Americana. En el siguiente video vamos a ver los detalles, así que les invito para que lo veamos. ¿Qué fue de Julieta Rosen? Por esta tragedia se retiró de la actuación y se fue a Estados Unidos. ¡Ya bailé contigo! ¡Ahora voy a bailar con quien yo quiera! Su nombre real es Julieta Ingrid Ramírez Cabañas Rosenlin. Nació el 8 de noviembre de 1962. Es una actriz de ascendencia sueca. Estudió en el Centro Universitario Anglo-Mexicano y en el Núcleo de Estudios Teatrales. A los 16 años de edad, inició su carrera artística, trabajando en obras de teatro. Con solo 20 años, hizo su debut en telenovelas. Fue en el melodrama Bianca Vidal de 1982, que estuvo protagonizada por Edith González y Salvador Pineda. En dicha historia, su porte y presencia llamaron la atención de la productora Patricia Lozano de Televisa, quien la invitó para audicionar por el protagónico de la telenovela Un Solo Corazón de 1983, por lo que, tras ganar el papel y a punto de cumplir 21 años, compartió el estelar con grandes figuras como Beatriz Sheridan, Liliana Abud, Germán Robles y Otto Sirgo. En la trama, que está inspirada en Romeo y Julieta de Shakespeare, su compañero romántico era Daniel Martín, un joven carismático que había sido exitoso como presentador en programas musicales juveniles, pero que no tenía experiencia actoral alguna. Y quizá a eso se debió que la telenovela no tuviera éxito, aunado a la nula química en cámara de los dos protagonistas. Decepcionada, Julieta siguió preparándose, alternando la televisión con el teatro y posteriormente el cine. En 1984 se incorporó al reparto de la telenovela llamada La Traición, producción de Ernesto Alonso, quien la tomó bajo su protección. Posteriormente la incluyó en Senda de Gloria de 1987, telenovela histórica. Deja de preocuparte, papá. El movimiento del huertista ha sido aniquilado. Nada me pasará. Luego interpretó a Blanca Lascano, una villana pérfida y manipuladora, en la producción Encadenados de 1988, la nueva versión bastante subida de tono de Cumbres Borrascosas, estelarizada por Christian Bach
y Humberto Zurita, interpretación por la que Julieta ganó varios premios. Después no volvió a tener otro protagónico hasta 1992, cuando participó en Madres Egoístas, producida por Juan Osorio, que tampoco tuvo gran éxito, aunque ella recibió buenas críticas. Esto no afectó su ánimo, ya que Julieta tuvo más y más participaciones en televisión, formando parte, hasta el 2015, de 19 telenovelas, siendo la última Amor de Barrio, en la que tuvo participación especial bajo el rol de Blanca Estela. Mientras en Estados Unidos, donde residía de manera parcial desde el 2001, interpretó al personaje de Esperanza, la esposa de Don Diego de la Vega, interpretado por Anthony Hopkins en la cinta La Máscara del Zorro de 1998. Asimismo, participó en la versión de habla hispana de Amas de Casa Desesperadas con el personaje de Regina Montemayor. En los 80 participó en varias fotonovelas, como en La Ambiciosa de 1984 de la revista musical Espectacular. Así como Cuando es imposible amar, de la revista Linda, también de 1984, junto a Sergio Murguía y Luigi Silva. El sabor de otros besos, en las páginas de Musical Espectacular de 1986, al lado de Omar Fierro, entre muchas más. También protagonizaba las portadas de las revistas, como Eres de 1990, donde apareció junto al cantante Emmanuel. En cine trabajó en varias películas, algunas de ellas son Enemigos a muerte, de 1985, estelarizada por Álvaro Cermeño y Eduardo Yáñez, así como Al filo del terror de 1992 con Fernando Almada, Lina Santos y Roberto Cañedo, entre varias más. Julieta Rosen, a lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad como conductora, actriz invitada e incluso como comediante, al participar en la comedia de situación Viva Vegas del 2001, realizada para el mercado hispano en Estados Unidos. Gracias a sus magníficas actuaciones, ha sido nominada en varias ocasiones, como en 1989 a Mejor Revelación Femenina por su papel en la telenovela Encadenados y Mejor Actriz Protagónica en el año 1992 por su papel en Madres Egoístas. Durante su carrera, la actriz ha hecho varias pausas y siempre mantuvo su vida privada separada de su vida pública, aunque ella misma reveló en una entrevista que estuvo casada por un tiempo con un productor norteamericano. ¿Su apellido? Y tuvo parejas importantes como el actor argentino-mexicano Orlando Carrió. Pero tras iniciar una relación con el abogado y empresario Lawrence Sycheck, aunado a la escasez de roles interesantes para mujeres de su edad y que tenía que cuidar de su madre, y sobre todo por la inseguridad del país, donde en años anteriores, durante un intento de asalto en la Ciudad de México, falleció su chofer y amigo, ella decidió mudarse definitivamente a los Estados Unidos, por lo que anunció su retiro definitivo en el 2015 a través de sus redes sociales. Actualmente, ya con 59 años de edad, sigue luciendo radiante, conservando la belleza que le hizo ganar su primer rol, aunado al ejercicio, ya que abandonó el cigarro desde hace mucho tiempo. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.